Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy, iniciando semana y por supuesto ya también iniciando el mes de septiembre, precisamente hoy se cumplen 92 años luego de que el general Augusto C. Sandino constituyó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. También se cumplen 40 años del Ejército Popular Sandinista a cargo del Jefe Supremo, nuestro comandante Daniel Ortega, y el general Julio César Avilés. Así que felicidades a todas esas personas, miembros del Ejército de Nicaragua. El día de hoy tenemos un tema muy especial, muy cotidiano, porque vamos a hablar de las infecciones transmitidas por las mascotas. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Javier Alfaro, quien es epidemiólogo del Centro de Salud Roger Osorio, ubicado en las Américas número 2, distrito número 6. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Es un placer nuevamente tenerlo. El placer es de nosotros. Claro. Bueno, la acción de ustedes para ayudar a la población a llevarle este mensaje de salud. Ok, doctor, cuando hablamos de, primero definamos ese concepto de mascota, pues animales domésticos. Bueno, el hombre desde los tiempos más remotos ha domesticado ciertas especies de animales que conviven con él. La más llamativa y la que más cariño tiene el hombre, digamos que es el perro. Correcto. Pero después vienen ciertas personas que se equivocan y creen que todos los animales exóticos son mascotas y a veces después los dejan abandonados y viene el maltrato animal. Y empiezan a tener culebras, zorros, iguanas, que los domestican y los tienen en su casa, pero no son animales, son animales silvestres que no deberían de vivir, convivir con nosotros. Y ahí es donde la gente se equivoca. Entonces, animales domésticos, pues hablamos del perro, del gato, todo del lorito. Sí. Lorito, no. Son aves silvestres, okay, y no deberían de estar, pero sí se han sido domesticados, las personas conviven con nosotros, les enseñamos a hablar y les tomamos cariño y conviven con nosotros muchos años. Ahora, al igual que el ser humano, se dice que la mascota o los animales son portadores de bacterias, virus, parásitos, hongos. Así es. Todos los animales pueden tener, hay parásitos que viven dentro del animal, que hacen un ciclo de vida dentro del animal, y hay otros parásitos que le llamamos ectoparásitos, que viven en la piel del animal y viven afuera de él, y que secundariamente pueden afectar al ser humano. Uh-huh. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los virus, como estabas mencionando. Tenemos el virus de la rabia, que puede afectar a los perros, a los gatos, a los conejos. Y estos de manera silvestre, los murciélagos, que son pueden llegar en la noche, chupar las orejitas a los perritos y le transmitirle el virus de la rabia. Ya. Ahora, ¿cómo se propagan estas infecciones, doctor? Ya me lo explicó en el caso del murciélago al perro, pero de los animales domésticos a las personas que habitamos en el hogar, principalmente los niños, que son más cariñosos, bueno, con este tipo de animalitos. Bueno, hay parásitos que conviven en la saliva de los animales y pueden transmitirse a las personas. Por ejemplo, tenemos las lombrices, que en el ser humano hace un ciclo extrínseco y solamente produce la lombriz. En el cerdo provoca la lombriz y provoca, por ejemplo, también el quiste. Y es ahí cuando vienen nosotros y nosotros regurgitamos este tipo de parásito que hace un ciclo pulmonar y después hace un ciclo en el estómago, se nos convierten en quistes en el cerebro, por ejemplo, lo que son la solitaria, las tenias, todo este tipo de lombrices. Principalmente, primero hace un ciclo en el cerdo y después hace un ciclo en el humano. Ya, ahora, por ejemplo, hay una... Como usted dice, en nuestros hogares, en los hogares de la mayoría nicaragüense hay perros. ¿Los perros qué tipo de enfermedad pueden transmitir, principalmente a los niños que juegan con ellos? Por ejemplo, hay niños que les gusta sentir el hocico helado del perrito. Se lo arriman al cachete, se lo arriman. Sienten esa sensación helada del hocico. Generalmente el hocico lo andan helado. Patria.
Patria para Todos, en septiembre con amor cristiano y la convicción de seguir adelante, unidos en hermandad, continuaremos avanzando por los caminos de la reconciliación y la paz. Nicaragua bendita, siempre libre, siempre fuerte. Te amo, Nicaragua, Asamblea Nacional. Contaminación de nuestras playas. Protejamos los recursos naturales que la Madre Tierra nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de Asamblea Nacional. En su gustado programa Prevenir es Salud. El día de hoy estamos hablando sobre las infecciones transmitidas por las mascotas. Ya el doctor nos refería que las mascotas más comunes que tenemos en nuestro hogar son los perros, los gatos, los loros, pero algunos animales como exóticos también se han vuelto domésticos, como las culebras, los conejos, pero los comunes como animales domésticos son los perros y los gatos. Estábamos hablando del perro, que sí. Generalmente muestra el hocico siempre helado y los niños siempre juegan con él. Mira, cuando tenemos cuidado con nuestras mascotas, estas no nos van a transmitir ninguna enfermedad. Hay que partir de ahí. Si nosotros le ponemos sus vitaminas, le ponemos sus vacunas a nuestros animales, ellos no nos van a transmitir ninguna enfermedad. No hay que tener miedo a los perros, no hay que crearle ese temor a los niños. Ellos pueden relacionarse con los niños. Pero si los perros salen a la calle, se nos salen, pueden adquirir ciertos parásitos en la calle de los otros perros que andan en la calle y pueden empezar a transmitir, por ejemplo, escabiasis, las garrapatas. La garrapata de por sí no transmite la enfermedad, pero hay un ectoparásito que infecta a la garrapata que transmite, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que es otra enfermedad que le puede transmitir a los niños. Entonces, en esto hay que tener cuidado. En que tenerle el aseo de nuestra mascota para que no transmita las enfermedades de nuestros niños. Ahora, hablando precisamente, usted dijo algo muy importante referente a las vacunas que tienen que ponérselas a los animalitos, en este caso a los perros. ¿Cuáles son esas vacunas que no debemos nosotros olvidar como jefes de familia, como padres de familia, principalmente para que el animalito esté sano y no porte ninguna infección a nuestros hijos? Que son los principales que juegan pues con él. Bueno, nuestro gobierno tiene una campaña nacional de vacunación contra la rabia. Vacunamos una vez al año a todos los animalitos contra la rabia, para evitar que esto lesionen a las personas que conviven con ellos y transmitan la enfermedad de la rabia. Pero hay otras enfermedades que afectan principalmente solo a los animales y los pueden dejar lisiados, por ejemplo, con parálisis, por ejemplo, el parvovirus. Es un virus que ataca el sistema nervioso de los perros y puede dejarlos con lesiones e incluso minusválidos a los pobres perritos. Ya. Ahora, doctor, hablamos de la sarna también, siempre hablando en el ámbito del perro. La sarna es muy común cuando el perro anda de vago. Exacto. Le damos la libre. Exacto. Entonces, cuando el perro sale a la calle, puede adquirir este ectoparásito que es en la piel. Y si nosotros no estamos bañándolo por lo menos una vez a la semana, el perro puede desarrollar, este parásito pues se puede desarrollar en él y puede transmitir sobre la persona. Ya, y es tangible la sarna. Se pasa al humano con solo el contacto.
se puede pasar a las personas. Hablemos ahora de los gastos, doctor. Los gastos también ya están cobrando. Yo creo que están igual en el nivel de tener a un perro y un gato en la casa. Sí. Ya los dos son preferidos, porque los dos así es. Se suben en el sofá, se suben en la mesa. Bueno. Hasta duermen. Hay casos de niños y personas que duermen con los gatos. En el caso de los gatos hay una enfermedad que es bastante particular, que los médicos vigilamos mucho y principalmente a las embarazadas, como es la toxoplasmosis. El toxoplasma se puede encontrar en las materias fecales de los gatos y en los orines de gatos. Y si esto contamina en nuestros alimentos, pueden transmitirla. E incluso a la mujer embarazada puede causarle malformaciones congénitas, puede causar ceguera, malformaciones óseas. Y el niño puede, incluso si en las primeras etapas del embarazo, podría causar hasta un aborto en la mujer embarazada. Hay que tener cuidado con los gatos. Entonces, también sí. Tengo, por ejemplo, la enfermedad por arañazo del gato. ¿Cuál sí. es esa, doctor? Es la Bartonella, que le conoce comúnmente. Sí. Normalmente, a veces, este es un ectoparásito que tiene el gato y cuando nos lesiona, rompe la piel y el parásito puede entrar a través de la piel y ahí es donde afecta al humano. Entonces, por eso se le conoce como arañazo de gato. ¿Cuáles son las consecuencias graves, los síntomas que podrían desencadenar en el niño o en la persona que...? Bueno, puede causar fiebre, lesión dérmica, si no se pero no, es bastante factible tratarla cuando se descubre a tiempo. Normalmente hay un eritema localizado, hay un dolor y una tumefacción, que eso obliga a la persona a ir a la consulta y se trata fácilmente. Volviendo al tema de la rabia, doctor, antes se escuchaban mucho, le estoy hablando hace como 15 años, había como una, no sé si hubo una emergencia, me parece, por este virus de la rabia, pero a raíz de estos 10, 12 años, no se ha escuchado hablar mucho de este virus. Bueno, perro. Nuestro gobierno tiene una campaña bastante exhaustiva con lo que la vacunación sistemática de todos los perritos una vez al año. Aparte, lo que es el Ministerio del INTA, que hace la vigilancia en lo que son los animales bovinos, los animales del campo, para también tratar y tener una vigilancia de la rabia. Entonces, tenemos un sistema de vigilancia que es sobre los animales que nos permite evitar el contagio a las personas. Ahora, la popó de los perros, doctor, generalmente aquí en Nicaragua, en los hogares, hasta hay dos perros. Se torna mejor, por ejemplo, tener hasta dos, tres perros cuando uno vive en un lugar amplio. Pero aquí generalmente en Managua las casas son pequeñas y hay personas que tienen hasta dos o tres perros. Y es un problema, por ejemplo, la heces de estos animales. ¿Qué tipo de enfermedades nos pueden transmitir? Obviamente que los parásitos son una de ellas. Sí, normalmente los parásitos intestinales de los perros no afectan a las personas. Uh-huh. No hacen ese ciclo, ese salto. No es como en el caso de los cerdos. Pero sí, si nosotros tendríamos que ingerir el popó, los parásitos directamente de los perros, o comer o compartir la comida con el hocico del perro para poder que el parásito salte a nuestro intestino. Y esto es en el caso de los niños, por eso es importante que los niños o el perro esté desparasitado y esté sano y esté bien cuidado, o tener cuidado que los niños no jueguen la comida de él con la comida de los perros. Ahora, la transmisión de las moscas obviamente se paran en el popó del perro, no hay ningún vínculo. Que pueda pasar, se pone en la popó del perro, luego en los alimentos, si quieren. Las moscas pueden transportar ciertos parásitos de la heces metida a los alimentos de nosotros, por eso hay que tener cuidado y mantener todo lo que es la basura, la comida tapada, y tratar de eliminar todo lo que atraiga a las moscas hacia los hogares. La mosca de por sí puede ser estéril, puede ser limpia, pero una vez que ella se posa en la materia fecal de los animales y después en la comida de nosotros, es donde nos transmiten los parásitos. Hay unas personas también que hablan de que ciertos animales provocan esterilidad en los humanos. ¿Qué tan cierto es eso? Por ejemplo, ¿en realidad es verdad esto? No, ningún tipo de animal va a causar esterilidad en el ser humano. Hay otras enfermedades, por ejemplo, la leche de vaca, cuando no es pasteurizada, puede causar tuberculosis en el humano. Uh-huh. Ya este tipo de transmisión de tuberculosis a través de la tuberculosis bovina, que le llamamos, ya aquí en Nicaragua se ha visto, con la pasteurización de la leche, se ha visto bastante erradicada, casi no. En mi experiencia laboral, en 25 años, yo no he visto ningún caso de transmisión de tuberculosis de la vaca hacia el humano. Solamente ya se ha sido como una referencia en los libros.
Ahora, el pelo del perro, doctor, obviamente todos sabemos que pueden causar enfermedades respiratorias. Una persona con asma y que vive con un gato, no es recomendable que tener un gato cuando se tiene esta enfermedad. Obviamente también crea cuadros infecciosos en las vías respiratorias. Así es. Mira, el asma es multicausal. Y realmente se debe hacer un screening de alergia para ver a qué realmente es alérgico al niño, si realmente es alérgico al animal, al pelo del gato, al perro, para poder determinar si realmente esa es la causa de la alergia. Ya. Ahora hablemos también de los loros, los famosos loros, doctor, que ya se han vuelto también animales domésticos, aunque usted ya lo dijo de que son animales silvestres, pero nosotros los hemos adoptado como parte del hogar. ¿Qué puede causar un lorito, otro animal de este tipo que tengamos nosotros, los chocoyitos, que podamos tener en nuestra casa? Por ejemplo, los chocoyos pueden ser portadores, incluso la gallina también de granja pueden ser portadores de este ectoparásito que puede causar lesión en la piel, como la sarna, incluso la ladilla que le llama la gente. Son piojos que tienen estos animales y pueden transmitirse al humano. Todo lo que son las aves pueden transmitir el jelepate que llama la gente. El jelepate que se aloja en la cama. Exactamente. Normalmente los animales de las aves de corral pueden transmitir este ectoparásito al humano. Normalmente se le incrusta en la ropa a uno, uno lo lleva al hogar y ellos hacen nido en lo que son las sillas, los colchones, y es difícil erradicarlo. Obviamente chupan la sangre. Sí, son ectoparásitos que son hematófagos. Ahora, hablemos de los conejos. Los conejos también decían que no formaban parte de esos animales domésticos, pero las personas por el cariño llevan conejitos chiquitos, crecen, a veces son ariscos, muerden a la gente. Obviamente, me imagino que causan también la rabia. ¿Pero qué otras enfermedades nos suelen normalmente causar? Aparte de los ectoparásitos, los piojos y todo esto que pueden conllevar los conejos, no hay otra enfermedad específica que no pueda. Por ejemplo, hay una enfermedad, pero no hay aquí en el país que ellos la pueden transmitir bien, como es el hantavirus. La transmiten los cobayos, estos animalitos peluditos pequeños, los hunters. Los cobayos son como los mapaches. Son como los hunters, un poquito más grandes, como ardillas, un poquito más grandes. Normalmente en el lado de Sudamérica, sí, ellos transmiten enfermedades como el hantavirus. Pero aquí en Nicaragua no se ha visto este tipo de virus. Tenemos los animalitos, pero no tenemos la enfermedad. Ahora, ¿qué tan recomendable es tener, doctor? Hay personas que mantienen todo el perro todo el día en la casa, el gato. ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Tenerlo? ¿Es bueno tenerlo en la casa? Bueno, cuando uno tiene un aseo el adecuado dentro del hogar y el perro, por ejemplo, lo tiene, no es sano tenerlo todo el día encerrado en primer lugar por el animalito. Hay que sacarlo a estirar las piernas, a correr, ellos tienen que jugar. Pero hay que tener un aseo. Cuando vamos a tener la decisión de tener una mascota, tenemos que adquirir el compromiso de que vamos a cuidarlo, le vamos a dedicar tiempo y vamos a tener un aseo permanente con ellos para que pueda convivir con nosotros. Ya, sobre todo la comida. A veces ocurre que tenemos un perro y nos olvidamos de que él come también. No se le da su alimentación. Al perrito hay que lavarle los platos todos los días, hay que cocinarle su comida, hay que tener cuidado de no dejarle la comida mosqueada. A veces, por la prisa, le dejamos el plato de leche en la mañana y salimos al trabajo y queda ahí mosqueándose el plato de leche. Y puede venir los ratones, transmitir, orinar también sobre la comida del animalito y transmitir la enfermedad al perro. Yeah. Y no solamente el perro es el culpable, sino a veces el mal cuidado que nosotros le damos. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo y habernos acompañado e introducido sobre este tema, las infecciones transmitidas por la mascota, que como ya usted dice, lo más común en nuestro país son los perros, los gatos y los loros, ahora y los conejos. Le agradecemos, doctor, le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos al día de mañana a esta misma hora para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.